Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de esta sección. El día de hoy estamos muy contentos, nos encontramos en la Ciudad de México y tenemos la gran oportunidad de platicar con el maestro Pedro Meyer, fotógrafo, quien ha abierto las puertas de su casa en esta ocasión para concedernos esta charla. Muchísimas gracias, maestro, por esta entrevista. Cecilia, muchas gracias por tu interés y qué bueno que estás aquí. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos platicaras por qué fotografiar. Tienes una serie maravillosa que tuve oportunidad de ver hace algunos años en el Museo de las Artes de Zapopan. Es una serie de fotografías que nos presentas sobre los últimos meses de vida de tus padres. Años, los últimos tres los años. Los últimos tres años de... Se llama el ensayo Fotografío para recordar. Me gustaría que nos platicaras por qué fotografía, Pedro, aprovechando el título también de esta obra. ¿Por qué fotografía, Pedro? ¿Es para recordar? Para recordar es, desde luego, una muy importante, pero también para entender, conocer más a la otra persona. Bueno, lo mismo puede decirse, no nada más para una persona, sino para una ciudad, para un lugar, para cualquier cosa. En la medida en que nos adentramos más en una situación determinada, tenemos la posibilidad de descubrir también de otra manera de lo que usualmente nos pasamos por la vida sin fijarnos demasiado en las cosas. Entonces la fotografía nos ayuda para centrar la mirada, para atender la curiosidad, para expandir la mirada, para descubrir lo que hasta ese momento no era tan obvio y tan evidente. Estás muy interesado con los proyectos que tienes en este momento, bueno, centrándonos en la fundación, y a partir de la fundación se derivan distintos proyectos. Uno de los proyectos que está en puerta es el museo, el Fotomuseo Cuatro Caminos, que está próximo a inaugurarse. Y bueno, también tienes una página en internet, Zone Cero, que se dedica también a presentar el portafolio de los artistas. Y aparte, en la misma fundación tienes tu programa educativo que tiene que ver con la enseñanza de la imagen. Estás muy interesado con todos estos proyectos también en educar la mirada. ¿Cómo se educa esa mirada y cómo podemos ir generando, tanto como consumidores de la imagen, como productores de la imagen, esa narrativa? ¿Por qué estás interesado en que se eduque la mirada? Hoy en día, en una semana, se hacen más fotos que los primeros 150 años de la historia de la fotografía. Obviamente tiene que ver con la era digital, tiene que ver con las cámaras que están en los aparatos celulares, pero eso no quiere decir de que todo el mundo sabe o tiene una cultura visual. Ahora, en esta época, nos toca aportar la cultura visual que acompaña a hacer fotografías en todas partes y en todas las latitudes. Porque finalmente la imagen fotográfica sale porque el aparato es muy inteligente. Entonces nada más oprimimos. Está bien, esa es una ventaja. Pero la cultura visual tiene que ver también con entender la imagen misma está vinculada con una historia del arte, la literatura, la poesía, el cine, todo. Entonces, siempre una cosa influye en la otra, en la otra y en la otra, en la otra. Y así, hoy en día, ampliar la educación visual es una experiencia fantástica. Tú hacías un comentario acerca de la parte tecnológica y la parte de contenido como si fueran realmente dos cosas separadas. Bueno, la realidad es de que no son separadas. Son dos temas complementarios en donde la tecnología
y en la medida que va avanzando la tecnología, te permite a ti tomar fotografías de una manera interesante, distinta, nueva. Ahorita tomé la foto y la subí y ya todo el mundo sabe de que Eje está tomando fotos. Ya está en la red. Y hay comentarios. Ok. Antes, para que una de esas cosas ocurrieran, pues tendría que haber un libro que voy a hacer, y entonces ese libro de aquí a lo mejor a 5 años, y a lo mejor aparece esa foto allí. Entonces, la vida de las imágenes y su circulación es totalmente distinta. Ahora tú dices exposiciones. Pues a mí me da una flojera infinita las exposiciones. No así en el internet. ¿Por qué? Porque yo subo una foto y al día siguiente, ¿qué? Al día siguiente, a la hora, tengo comentarios de la gente sobre esa imagen. Yo subo unas fotos en una exposición, no me entero ni quién fue, ni qué opinaron, ni qué. O sea, no hay un intercambio. Cero. Allí, a lo mejor, para que se vendan. Ese es otro problema completamente distinto. El mercado del arte. Es otro planeta distinto. ¿Por qué la gente compra obras de arte? Pues como una especulación. Más que nada. La gente que compra obras de arte invierte en sumas de dinero extravagantes. No es porque les interese el contenido de la obra. Tú me dirás que es muy duro mi comentario, pero tú dirás si tengo razón o no, de que la gente está comprando obras para meterlas en una bodega. O sea, si yo compro algo para meter en la bodega, ya te puedes imaginar que no tengo como una relación muy directa con la obra. A mí, hoy en día, yo compro una obra y si no tengo un espacio en la pared donde ponerla, no la compro, pues ¿para qué? ¿Los fotógrafos pueden vivir de su obra? Mira, un fotógrafo puede vivir de su obra si se aboca a promoverse y convertirse en una marca y promoverse para que sus objetos que produce tengan un mercado. Muy bien, Pedro. Próximamente vas a inaugurar el Fotomuseo Cuatro Caminos. Platícanos un poquito, ¿cómo nace ese deseo de construir ese museo? Sabemos que, bueno, está el gran interés, es parte también precisamente la educación, pero ¿qué te lleva a ir desarrollando este proyecto con tanta fuerza? Mira, como siempre estuve involucrado en la fotografía desde el punto de vista gremial, yo ya probé lo que es desarrollarlo nada más gremialmente. Ya probé lo que es hacer una actividad desde el Consejo Mexicano de Fotografía, era una combinación así del gremio con un poco de apoyo del gobierno. Pero aquello fue un desastre porque ya cuando me retiré, los colegas se fueron con los recursos como piñata y desapareció, ya dejó de existir. Entonces me parece de que estos proyectos culturales tienen que tener una dirección. Y así cuando se dejan las cosas a que el gremio decida esto, aquello, pues no se decide nada. Luego el Centro de la Imagen, que dependía totalmente del gobierno, termina convirtiéndose en una burocracia. Tampoco no es un modelo muy bueno. Entonces yo pensé de que algo de la iniciativa privada y el gobierno es otra experiencia inédita que vale la pena explorar, a ver qué pasa. Y es lo que quiero hacer ahora. Ver cómo desde una iniciativa personal más el gobierno podemos hacer algo completamente nuevo.
Muchísimas gracias, Pedro, por esta charla, por estos momentos que nos diste la oportunidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y nos vemos seguido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla con el maestro Pedro Meyer. Ojalá tengan oportunidad de entrar a la página que se encuentra en internet y si tienen oportunidad también de seguir al maestro en su página de Facebook. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dio el maestro con esta charla y nos escuchamos, nos seguimos en la próxima emisión. Hasta luego.